no sabemos cómo llegamos aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí se llama Tepatitlán. Tepatitlán. Gracias. Es que no sabemos dónde está. Tepatitlán. A ver, mis amores. Ahí viene. Limpito Dios. Seguimos en Tapalpa, pueblo mágico, por su belleza, calidez y paisajes naturales. Sus atractivos hacen de él un lugar ideal para disfrutar la paz de un pueblo de hermosura cotidiana y la belleza inigualable de la naturaleza. Y estamos en búsqueda de ese atractivo tan misterioso y nos encontramos con este lugar que lleva por nombre Las Piedrotas. Son formaciones rocosas de tamaño no habitual y también es conocido como el Valle de los Enigmas, ya que no se sabe con exactitud el origen de las rocas. Por tal motivo, ha sido objeto de estudio en varias ocasiones. Ya nos encontramos aquí en Las Piedrotas. Vamos a conocer un poco acerca de estas piedras que ustedes ven a mis espaldas. No sabemos cómo llegaron aquí, pero es lo que vamos a investigar. Para llegar a este lugar tuvimos que recorrer y recorrer algunos kilómetros, pero no crea que lo hicimos de esta manera. Las Piedrotas están a una distancia de 5 kilómetros al norte de Tapalpa. Ahí se puede practicar el rapel y la escalada libre, así como andar a caballo o simplemente un recorrido a pie por los senderos naturales. Es muy emocionante cuando uno se compara con estas piedrotas, ya que el tamaño es impresionantemente de creer. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo llegaron hasta aquí? Pues varias son las historias y leyendas que se entrelazan alrededor de este lugar tan especial. La más generalizada habla de meteoritos que cayeron en este punto hace miles de años. Otra teoría dice que las rocas estaban bajo la tierra hasta que fueron descubriéndose debido a la erosión del agua. El punto de vista más esotérico es que estos colosos de piedra tienen propiedades energéticas y hasta místicas. Lo cierto es que es un paraje que ha sido ocupado desde tiempos de la prehistoria y posteriormente por algunas tribus prehispánicas. Indiscutiblemente este lugar es mágico y muy interesante, ya que jamás imaginamos ver unas piedras de esta dimensión. Reportando desde Tapalpa, Jalisco, para el canal 29.